vamos a hablar de esto que es un notición, amigos míos. Sí, el tema de la demo de Dragon Ball Sparking Zero. Déjame que acomode el coso, porque sí, es una recontra noticia, amigo mío. Sí, qué buena noticia esto de la demo de Dragon Ball Sparking Zero y muchas cosas más que vamos a tocar en este video, porque que las noticias de Sparking Zero no paran de salir. Es dos días son que clave para Sparking Zero. Pareciera como que pusieron todo junto de repente los de Bandai y dijeron, bueno, ahora sí, vamos a sacar gameplays, vamos a sacar cosas, vamos a sacar demos, vamos a sacar videos, vamos a actualizar todo, vamos a poner roster nuevo, vamos a decir a Sin Shibel que diga que va a salir el Super Saiyajin 4 en Dragon Ball Sparking Zero y confirmándonos a GT y muchas cosas más que vamos a ver en este video. Y también el sorteo de las copias que vamos a hacer de Dragon Ball Sparking Zero, que vamos a estar regalando, ¿sí? Regalando las copias de Dragon Ball Sparking Zero. Y para participar, amigo mío, tenés que mirar estos directos una vez que te aparecen de principio a fin, y, o sea, directo estos videos, ¿sí? Estos videos que están en este canal, Goku vs. Ashuki, y también en Goku Woki, ¿sí? Goku Woki, que está en el link del comentario fijado. Tenés que estar suscrito con la campanita activa de notificaciones, tanto en Goku Woki como aquí en Goku vs. Ashuki, para participar del sorteo de los Sparking Zero. Y ya sabes, además de todo, comentar, sí, comentar y ver de principio a final, como les digo, estos últimos videos. Y también podés ver también de principio a fin los otros videos, todo va sumando. Ya saben, mientras más horas tengas en el canal, más posibilidades de ganar tenés. Y mientras más comentarios y más compartas, más posibilidades aún de ganar tenés. Todo cuenta, chicos, así que pueden ir y agarrar todos los videos anteriores también y comentarlos y mirarlos y esas cosillas que les gusta hacer a todos ustedes, que todo suma para este sorteo. Así que nada, chicos, bienvenidos a todos los que están. Les quiero, por supuesto, invitar a que comenten siempre todo lo que opinan sobre estas cosas, así yo también tengo un feedback de ustedes, ¿sí? A ver, vamos entonces a hablar de todo esto de Dragon Ball Sparking Zero. Ponles este gameplay que empieza con que con la pantalla dividida, con la pantalla de carga. Y vamos a hablar de la demo también, todo junto. ¿Por qué? Porque seguramente la demo se va a ver de esta manera, chicos. Vean a continuación, ¿sí? Y luego voy a dar fecha, voy a decir cuándo la demo se va a publicar. Así que quédate de principio al final a este video, porque vamos a dar fecha de la demo también, ¿sí? Y que si va a ser online, no va a ser... Bueno, todo. Vamos a hablar de todo aquí. Pero primero vamos a ver en serio cómo se vería esta demo, ¿no? Un poquito ahí la pantalla de carga y esas cositas. ¿Cómo se vería? Vamos con eso, chicos. Vamos a ver entonces si ahora sí. Esta es la pantalla, sería de carga de Sparking Zero como tal. Así que vamos a ponerlo. Y disfruten, chicos, porque la demo seguramente se vea así. ¡No! ¡Perdonen! ¡No lo puse! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Perdonen! ¡Ahí está! ¿Se escucha bien, chicos? Bueno, como pueden ver, primero arrancamos ahí con... Se aparece ahí lo que es el What If, ya saben. Las opciones, todo lo que hay. Me gusta que se pueda usar a Goku así, ¿eh? Están todos muy hype en el chat. ¿Escuchan bien todos? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Sí? ¿Qué?
¿Sama? ¡Piccolo! ¡Hayakano Wazao! ¿Qué? ¿Kisama Shoukika? ¡Omeo Tosnia! ¡Koreshka Hoho Anenda! ¡Matazete na! ¡Kakumo Ika! ¡Yame! ¡Mo! ¡Mate! ¡Makankozapo! Sí, chicos, ya sé que muchos vieron esto, es que vamos a mostrar todo acá. Acá vamos a mostrar todo, ¿sí? Goku, mucha usurna. Washiramo yareru dake yatte miyou. Tanto esto como lo que se viene, así que todo se va a mostrar. Dame nanda. Shenron ya onaji nege wa nido to tanumenen datte. Y vamos a hablar también de la fecha de lanzamiento de la demo. Ichido Shenron ni ikikerashite moratta ro? Sore wa sou ja ga. Gokun ga ano mono ni makete shimaeba, docchi michi minna korosareru yaro. Sou da yo. Dagara ore tachi ni mo kyouryoku sasete kure, Goku. Krilin. Jichan. Sumane. Oshi. Kochi kara ikou. Bulma, Dragon Laser motte ka? Sou ka. ご飯。クリリンもあたしを残んのか?ああ。俺の方はまだ開発途中だけどな。よし。ならオラがなんとか時間を稼いでみせる。うわ。うわ。ちくしょう。なんてパワーだ。クリリン。 父さんをいじめるな。この、ガキ。当たってくれ。バカめ。この程度の攻撃なんぞ。万国びっくりした。何?ちっちゃん。今じゃピッコロ。やれ。 この俺がこんな雑魚ども。 A ver, algo así se va a ver lo que es la demo, chicos. O sea, vamos a poder hacer todo esto. Básicamente, esto está en chino, pero lo vamos a tener en español, obviamente, ¿no? Trocinos, ¿qué dice? Dice que va a pelear desechable contra cervezas. Yo tampoco entiendo, en chino no entiendo nada. No, no, la demo no es que, como que está con que preordenás el juego y tenés la demo, sino que van a sacar la demo... sí, o sea, como demo, obviamente, ¿no? Para que se lo compren. ¿Ultimate versus Ultimate, dice? Lo que Kenty dice, los que tuvieron el directo de ayer van a entender la referencia. Sí, 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 es que sí, literalmente. Vamos a poner el contador para regalar las membresías. Esperen, ahí tú, que vamos a ponerlo ahí el contador para lo que estén a partir de ahora.
Los que se queden a partir de ahora van a ganar membresías. Para los que preguntan si la demo está con el pre-order, no, chicos, una demo, justamente es una demo, es gratis, o sea, en las demos se hacen justamente como para promocionar el juego, donde si te gusta te lo compras. Jefe, ¿qué te pareció esa info tan bonita que mandé? ¿Cuál? ¿La de las... la de los roster? Bueno, fíjese el Yamcha, ¿no? Que tanto no habíamos visto el Yamcha. Está medio bugueado eso ahí, ¿no? Bro, lee mi mensaje, porfa. Me he suscrito desde el primer video que sacaste Sparking Zero, el jefe. Un saludo, bro. Un saludo para el jefe 1284. Ver esto en las consolas 4 y 5, uff, ¿te imaginas? Yo creo que poner una de esas sale después en Play 4. サイヤ人に凸凹にされる気分をまた味わいたいのか。その生意気な口を聞けなくしてあげましょう。あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。 残念ですよ。最後にあなたの無様な顔を見られなくてね。殺してやるぞ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっていく。 今回も勝ちたいなら 2,000万 ゼリーだしな。 そこをなんとかお願いできないでしょうか。 力の差が分かったか。今度挑む時はうまいものを持ってこいよ。 ¿Viste lo que te mandé? Dice Dani. ¿Cuál? Sí, Dani, ahí vi lo último. Lo de Popovich.
Que se filtra en el What If, ¿no?黙りましょうか。思い知らせてやりましょう。お塩もこわすこの力堪能していただきましょう。今すぐ黙らせてやるぞ。 今すぐ黙らせてやるぞ。思い知らせて、お塩も壊すこの力堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。 Vemos el también Ryu Senkai que canta en eventos. No sé si está acá en el chat Ryu Senkai. Ha dado información también de la demo y de otras cosas que se han filtrado. Sí, chicos, ahora después de esto vamos a dar todo sobre la nueva demo, la fecha, cuándo se va a lanzar, si vas a poder jugar o no y todo demás. Así que quédate porque ahora un ratito ya vamos a dar esa información. Y voy a estar arreglando membresías a los que están. とどめだ。爆撃は。
どいてろ。Vegeta está roto. Majin Buu está bien. Está durito. Kaioken es muy bueno. Kaioken es muy bueno. Me encanta la selección de personaje como está hecha. Kakaroto, hoy coso kisama ni katsu. Omei ni a make ne zo, Vegeta. Uf. No sé qué Mr. Bobo pone ahí. Se ve muy bien, sí. Sí, termina el contador y doy la info, chicos. Termina el contador y doy la info de la demo del Sparking Zero. Si la van a poder jugar, si no, y demás. Y además, ya saben, el contador es por dos, porque también es para dar las membresías. Doy la info y las membresías que les dije. Estaría bueno igual que se pueda cambiar la musiquita, ¿no? También. Porque si no, la misma como que tanto aburre un poco. Pero igual me gusta, guarda, a mí me gusta la música que tiene. Te presta la 18 y Arque 90. ¡Ah! Llegó Kurone, clase de Kuro, ¿cómo está? Bueno, que paró el contador, chicos. Voy a dar la info. Prepárense, atrasamos un poquito para dar la info. Después seguimos con el gameplay de cómo se va la demo y demás.
Pero, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Qué? ¿Me escuchan, no? Bueno, a ver. Ahora después pongo otro contador. Vayan, vamos por partes. Ya terminé el contador, como prometí. Voy a dar la info y las membresías de regalo que les prometí. Dejo el contador ahí para que siempre escriban los que les faltan. Yo quiero membresías para que hicieron. Pongan los que quieren participar. Y vamos a hablar. Vamos a hablar de esto, de la demo. Sí, sé que estás acá para eso, sobre todo. Pero, ¿qué está sucediendo? O sea, esta demo, hay muchas preguntas que están dando vueltas. Y una de ellas, que quizás es la más importante, si solo se va a poder jugar en presencial otra vez, como fue en la Summer Game Fest. Y déjame decirte, amigo, de que en esta ocasión se está diciendo de que va a salir en digital la demo. Ahora, como demo, es gratis en teoría. Ahora, que le pongan un precio mínimo puede ser, y no lo sé, por ahí sí. Pero es una demo, en teoría es gratis. O sea que si va a estar... Yo entiendo de que vamos a poder entrar a, por ejemplo, Steam. Sí, a Steam. Y vamos a poder acceder a la... Correco acaba de arreglar 50 membresías. Pero yo... Ahí está, chicos. Bueno, hagamos una cosa. Apenas salga el Sparking Zero, como literalmente, estamos por llegar a los 4.000 miembros, de los cuales Kuroneko regaló 3.500 más o menos. Estamos por llegar a los. Quiero felicitarlos igual. Vamos. Ah, no, no. Somos. Hay 300. Un total de 300. No, 3.480 miembros. En estos últimos 30 días, o sea, hay 3.480 miembros. Estamos en nomás llegando a los 4.000. Y de los cuales, de los 3.400, 3.000 fueron de Kuroneko, seguro. Así que vamos a jugar con Kuroneko ahí apenas sale el Sparking Zero. Y lo vamos a poner acá todo en vivo, Bien. No sé, debe ser, ¿no? Una cosa así. 2.500 seguro. 2.500 seguro fueron de Kuroneko. Y ya estamos casi en los 4.000. Estamos casi en los 4.000 miembros. Así que gracias y felicitaciones. Pero bueno, sigamos entonces con... Ahora sigo. Perdonen. Porque voy a hacer... les prometí la membresía regalo. Y sigo con la información de la demo de Sparking Zero. Espérenme que voy a conectar desde Gokuoki. Todos en el chat. Yo quiero membresía de Sparking Zero. Los que quieran. Voy a regalar ahora. Ahora mismo hay membresía de Sparking Zero. Esperen, Tuki. Ahí está, vamos. Vamos a poner. Ahí está. Y vamos a apoyar ahí a Kuro. A Kuro, que regaló 50 membresías. Se agradece, agradezcale a Kuroneko. Que está el. Ahora vamos a hablar del sorteo de las membresías también. De las membresías. El sorteo que estamos haciendo ahí en el canal. De los memes de Sparking Zero de Kuro, no de Kuroneko. Ahí van, chicos, a ver. Ahí van 50 membresías más de regalo. Cortesía de que Kuroneko ha regalado 50. Ahí van 50 más. Y ahora voy a regalar más después, como hacemos en todos los directos. cargué un poco ahí el mercado de pago. Para regalar también. Así que nada. Gracias, Kuroneko, siempre por el apoyo y amor que da su canal. Y después vamos a hacer los memes ahí del canal, Los que han puesto de membresía versus esencia de Kuroneko. Ya saben que Kuroneko, el que gane, dijo que él le iba a dar una copia de Sparking Zero al ganador de ese sorteo. Ese torneo de membresías. Bueno, entonces. Demo. Se está diciendo que va a estar en digital. Eso es una muy buena noticia, chicos. Porque podría ser de que estemos ya desde casa y la podamos probar todos, ¿sí? Y hay que ver, imagínense encima, de que si no solamente que es la demo online, ya sería una locura. Imagínense que ya la demo sea online, que podamos jugar con nuestros amigos. O sea, sería una locura, ¿no? Sería una locura.
Imagínense que la demo sea online. Vamos a estar jugando ya de entrada online. Vamos a hacer torneo, cansé. Vamos a estar rompiéndolo igual. Pero bueno, ahora ahí está estipulada una fecha que va a ser el 21 de julio. ¿Sí? Que va a ser ni más ni menos que el Jump Carnival. ¿Sí? Fest. Y ya esto se viene hablando hace mucho tiempo. Que esto va acompañado de ya Dragon Ball Daima y Dragon Ball Sparking Zero. Va a haber una hora literal para ellos. Entonces, para arrancar, empezamos por ahí. Yokohama. En Yokohama creo que es el lugar. Jump Victory Carnival, ¿sí? Ahora, se entiende de que si va a salir esta demo, para que todos puedan tener acceso a hacer un juego que va a ser digital, obviamente, si vos querés comprarte el Sparking Zero, vas a tener que comprarte el full. Entonces yo creo que no la van a hacer online la demo, sino que van a poner algunos personajes, o los 50 personajes. Y así, Martín Terceiro dice, salen esas donaciones de membresía. Sí, ahí arrancamos, gracias Martín, ¿cómo estás? Curreneco pregunta, ¿qué día es? El 21 de julio, ¿sí? Es el Zoom Carnival, que ya está ahí programado eso, ¿sí? A ver, no sé por qué el torneo se puede hacer algo para que no van el... Creo que fue... ¿Cómo que te banearon, bro? ¿Alguien, Aidelink, alguien baneó a Aidelink de Goku Woki, chicos? Arken, ¿estás ahí? Bueno, a ver. Prohibido banear a nadie en Goku Woki, Bueno, a ver, ¿qué más? Falta exactamente un mes y dos para el demo. Sí, va a ser en julio, chicos. De algo seguro es que va a ser en julio. Eso sí, va a ser en julio. Ahora. Dice que, bueno, Ryu aquí también envió información, ¿sí? Otro integrante acá del canal que está en los eventos. Y la voy a poner acá en pantalla. Se la voy a leer. Dice: Información 1 se revela de que el Dragon Ball Sparking Zero estará presente en la exhibición de verano de Bandai en Los Ángeles. En Anime Expo 2024, en donde las personas que asistan tendrán la oportunidad de probar una nueva demo del videojuego. El evento comienza el jueves 4 de julio hasta el domingo 7 de julio. El lugar del evento será en Peter Hall. Más información a continuación. Bandai Namco ha anunciado hoy el regreso de su esperado panel en la Summer Showcase a la Anime Expo 2024. Acompañado de emocionantes actividades. Sí, acompañado de emocionantes actividades. Que capturarán la atención de todos los asistentes. Este evento tan anticipado se llevará a cabo en el Petri Hall el 5 de julio del 2024, ¿sí? Bien. Donde durante una hora los principales creadores de juegos de anime presentarán una programación cargada de anuncios, revelaciones y primicias de los títulos más esperados. La Anime Expo se celebrará del 4 al 7 de julio del 2024 en el Centro de Convenciones de Anime en Los Ángeles. Bien. Entonces, prometiendo una experiencia inolvidable para todos los fanáticos del anime y los videojuegos. Panel Summer Showcase en Anime Expo 2024, el Bandai Namco Summer Showcase. ¿Sí? Ahora, esto es aparte de esto va a ser el 7, ¿sí? Antes de la Victory. Pero está dando vueltas también el hecho de que en julio sí salga esta demo, pero también a nivel digital, o sea, que se pueda jugar a Dragon Ball Sparking Zero ya desde julio, por lo menos a la demo, antes de comprarlo, porque bueno, saben que es un juego algo caro
Y bueno, eso por otro lado, ¿sí? Eso para que lo sepan. Pero también hay más todavía, porque hay una imagen que parece estar ahí filtrada, ¿sí? Entiendo yo. Bien, dice, los asistentes pueden esperar actuaciones emocionantes y sorpresas relacionadas con la franquicia tan querida de Dragon Ball, Gundam Sword Art Online. Sea como sea, el showcase durará aproximadamente 90 minutos y se centrará en actualizar la información de desarrollo o el contenido de franquicias como Dragon Ball, Gundam, Sword Art, entre otras cosas. Y en este caso, miren, voy a poner esta última parte, ¿sí? Lo voy a poner acá, esperen. Dame un segundo, lo voy a poner en pantalla mejor, porque si no se me va a hacer más complicado leerlo. A ver, aguarden un segundo aquí, esperen, a ver, por acá. Creo que lo tengo acá, a ver. Acá está, bien. Bueno, a ver, vamos a ponerlo por parte para que se vea bien. Acá está. Bien. Bueno, dice, sea como sea, el showcase durará aproximadamente 90 minutos y se centrará en actualizar información del desarrollo o el contenido de franquicias como Dragon Ball, Gundam, Sword Art Online, entre otras, en este caso. Y aunque se espera alguna que otra sorpresa, sabemos, esperen que voy a bajar un poquito el volumen de acá del fondo. Perdónenme. Ahí está. Entre otras, en este caso, y aunque se espera que alguna otra sorpresa, sabemos que tanto Dragon Ball Sparking Zero. Sí, fíjense acá, dice Dragon Ball Sparking Zero, dice, ¿está claro? Como Sword Art Online Fractured Daydream formarán parte del evento y quizás de este último compartan tan esperada fecha de lanzamiento del otro juego, ¿no? De Sword Art Online. Con este regreso triunfal al panel de la Summer Showcase. Summer Showcase 20 de junio tendrá lugar el Limited Run Game Showcase a las 20 horas, mientras que el 21 al 25 de agosto tendrá lugar la Gamescom 2024. Acaban de mandar una imagen filtrada de la futura demo, creo te la mando, y manda esta imagen de aquí que, a ver, si es Mr. Satan contra Jiren, ¿no? Es Mr. Satan contra Jiren, si no me equivoco. No, es Mr. Satan contra Jiren. Así que ahí está. Ahora, a ver, el tema de la Summer Game Fest, esta de la Bandai Summer Game Fest, que dice que va a haber, que va a estar Bandai. Sabemos de que es pronto, así que vamos a estar seguramente haciendo directo, así que atentos a eso también, porque vamos a estar haciendo directo de esto, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos la info, chicos. A ver, ahora.